Very excited. Okay, I'm all good to go. Okay. Okay, listo. Comencemos Here we go. entonces. Comenzamos. Okay, 3, 2, 1. Super progressive. What is good, everybody? We are so stoked today. Not only do we have an amazing artist, which we'll get to in 1 second, but we also have a new kind of format of interview today. So one thing I've learned since learning about this music is that where the music is, progressive music is alive around all around the world today, but where it has really found its home, I've learned, are in countries like Argentina, South American countries, Spanish-speaking countries. That's where the scene is so alive and well and healthy today. But I always want to be respectful of that. There's so many great artists coming from Spanish-speaking countries, Latino countries, and that they should be able to tell their DJ and production stories in their own language rather than having to speak it sometimes maybe uncomfortably in English. Even if, no matter what, it's always best to talk about the thing you love in your own country. So today, Ruben will be leading this interview in Spanish for the first ever Spanish interview in Super Progressive history, but also he will be doing some translations for us. So we'll be able to follow along as we listen. But this is really for all the followers in Spanish-speaking countries that have shown so much support to Super Progressive, and it really means a lot. So this is for everyone, but especially you listeners. We really appreciate you. So without further ado, I'm going to hand it off to Ruben, but first I'd like to introduce our guest. Calling in from Buenos Aires, we have Antrim. El gran Antrim. Hola, ¿cómo estás, Antrim? ¿Cómo va todo? Hola, amigos. Hola, Rubén. Hi, Will. Gracias por invitarme a esta entrevista. A ver, amigo, como te estaba comentando ahorita, queríamos pues expandir nuestros horizontes. Estamos trayendo talento nuevo, efectivamente, dentro de todo lo que viene siendo la escena house, progressive house, organic, todos estos géneros. Y pues, efectivamente, el momento que pensamos en OK en español, pues vamos a entrevistar a Antrim, nada que hacer. Gran talento. Ya Hernán de por sí nos había dicho, no, tienen que escuchar a Antrim, nada que hacer. Y yo tengo años, soy increíble fan, ya él lo sabe, siempre persiguiéndolo, acosándolo en sus redes. I'm always stalking him. Well, it's like, hey, dude, how are you? So we have him here. And the whole idea, as always, is to be able to just get to know his story. Queremos saber cuál es tu historia. Entonces veo que estás en tu estudio. ¿Qué estás haciendo hoy? Sí, bueno, hasta hace un momento antes de la entrevista estaba sentado en el estudio haciendo cosas nuevas. Así que bueno, estoy acá en mi nueva ciudad, que es la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Okay. Yo soy de Córdoba, pero bueno, hace casi un año ya me mudé para acá. Así que bueno, acá estamos. Sí, la escena, bueno, siempre tiende a ser como un poco más grande. De igual manera, la escena en Córdoba es increíble. Por lo que hemos estado viendo últimamente, pues desde por acá lejos. Sí, sí, la escena en Córdoba ha crecido muchísimo, pero de mi parte es más funcional estar en Buenos Aires, porque ya Aires, quieras o no, conecta con todos lados, y por ahí un poco con Córdoba se dificulta. Así que, pero sí, ambas escenas han crecido muchísimo y son muy fuertes en ambos lados. Y a veces veo en tus redes que precisamente de pronto por estar en Buenos Aires vas a la casa de algunos otros productores y compartes el tiempo y sí, compartes ideas, efectivamente sí, todo sí, en el nombre de la música. Tenemos un gran grupo acá de amigos, de productores, y siempre nos juntamos a comer un asado y de paso nos ponemos a hablar sabroso de música y producir. I'm just giving like he's giving us an update that he's been producing. Of course, he's in the studio. You can see like his bass traps in the background. And the cool thing is that he's been living in Buenos Aires since like a year ago. And he says that, of course, Buenos Aires has a bigger scene, like an electronic scene, and just enables him to just travel internationally easier. And also
a lot of producer friends are in Buenos Aires, so he gets to meet, and because we always see him in like in Instagram in his reels, like he's always like playing around with other producers, just making amazing music as always. And well, usually we have like one, the main question is, yeah. Well, quick question for you. You can speak to this. I'm curious. Is Buenos Aires the capital of underground music for South America? Sí, Buenos Aires te parece que es la capital internacional de música underground de Sudamérica. Sí, yo creo que hoy por hoy, sí, Buenos Aires es la capital de esta música que tanto nos gusta, por la cantidad de artistas que vienen, la escena que hay acá, y los festivales y las fiestas grandes. Yo creo que todo artista de fuera de Argentina quiere alguna vez tocar en Argentina, y bueno, en Buenos Aires es donde se concentra la mayoría. No, and I think it's incredible because you see day to day, like in Instagram and in all social media, that all these big progressive names are like ecstatic and happy to be able to play in Argentina. O sea, todos los fines de semana es impresionante. Hace poco tú abriste para Yoro. Yoro sí. Es un amigo del canal. Yeah, he played for, and Andrin did an amazing bootleg of a Yoro track that is just one of the tracks that I dreamed of. It's amazing. Amazing. It's so good that it's published in all platforms like iTunes Music, and it's a bootleg. So it's there. It's that good. Buenísimo, amigo. Es increíble ese track. Impresionante. Pero entonces, la pregunta con la que siempre comenzamos es, ¿y de dónde viene tu pasión? ¿Cómo comenzó esta historia? ¿Cómo tú comenzaste todo esto? ¿De niño eres, estudiaste? ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, empezó de muy chico, alrededor de los 14. Yo tengo dos hermanos más grandes que empezaron en la música antes que yo. Y como hermano chico, yo les iba copiando todo. De hecho, uno de ellos es Claudio Cornejo, que es miembro de Analog Dance. Ok. Él empezó antes que yo, y bueno, yo iba copiando, él me ayudó mucho, empecé. Y después fue todo más autodidacta. Cada vez mi estilo principal cuando empecé fue trance. Empecé con trance. Uh-huh. Tenía, bueno, mi influencia Armin, Van Buren, Tiesto. Ok. ¿Sabes? Y bueno, de a poco el camino me fue llevando al progressive. Fui a la oscuridad, al underground enseguida. Es que no, al momento de producir siempre me salía mejor el progressive que el trance. Okay. De hecho, tengo algunas producciones trans hechas que han salido y de a poco se va viendo como el cambio hacia al progressive. Okay. Y bueno, fue en el estilo que me sentí cómodo y ya no me muevo de ahí. ¿Y tu hermano fue el que te enseñó, Pontula, todas estas técnicas de producción, sea análogo, sí, digital? Sí, fuimos aprendiendo a la par, básicamente. No he hecho ningún curso ni nada, solo es... todo autodidacta y nada, fuimos ayudando, y también a medida que fui creciendo también recibí ayuda de otros productores, así que He's telling me how he began. The thing is that his brother is one of the main producers from another amazing duo that is called Analog Junks. So he it's his older brother, and they began in this journey, like, well, like, you know how older brothers go, like the older brother began the thing, and the little brother also started to work on that, and they continuously just keep on growing and learning from other producers. And at the beginning, he started producing trance, and you know, like everybody, like Armin van Buuren, of course, and now he just suddenly kept on progressing towards, well, progressive, because it's easier for, he says that it's easier, it flows naturally for him to make progressive music. So a quick question off that. First, I heard the artists. What was it, specific trance compilations that helped you fall in love with this music? Do you remember what those specific things you were listening to your brother with that just made your head go like this? And then second question is, what age were you when this was happening? And were you also a club kid or more into the music production side of things? Okay, bueno, si de pronto estás preguntando que si de pronto te acuerdas de alguna compilación de esas de trance, alguno de esos CDs clásicos que fueron los que te llevaron a ese mundo inmediatamente, a esa fascinación.
Sí, yo era muy fanático de los State of Trance, State de of Armin van Buuren, y uno de mis favoritos que me marcó fue el 500. Ok. Que de hecho me acuerdo que yo tenía algo como 16 o 17 años, y bueno, hacían esa fiesta aquí en Buenos Aires, y yo me lancé solo a ir a esa fiesta siendo ¿sí? menor de edad, porque era muy fanático, estaban mis artistas favoritos, y estás en el State of Trance 500 fue uno de los mejores. Y bueno, eso okay. me marcó para siempre. Okay, so it's 16 years old, State of Trance, of course, and number 500 was the one that just shouted out for him, and he started clubbing at that age, just going to parties where, oh, these amazing artists just came to be. So it's, that's how it is. And, y es algo muy común que siempre encontramos en la mayoría de todos estos artistas que siempre estamos entrevistando, es siempre comienza la pasión desde muy temprana edad. La mayoría empezamos a ir a clubes y a meternos en esto precisamente desde 14, 15, 16 años. So. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Ahora, sí, yo sí, noto que... Ah, perdón, disculpa. No, no, sí, sí, recuerdo que ya a los 14 o 15 años ya seguía artistas y bueno, intentaba copiarlos y intentar hacer esa música. Pero tu hermano también le gustaba mucho el trance y quería era producir trance como tal. No, él más se enfocaba, empezó con minimal de ese estilo. Ok. Bueno, sí, porque Analog Junk sí tiene un sonido un poco más tech, obviamente. Claro, exacto. Ok. So, you know, he's telling me that his brother is more tech influenced, like he began more with minimal techno. And, bueno, nosotros sí notamos que tu música es más synth-based. O sea, tiene más pads, es más armónica. Más armónica, sí. Todo esto, pues, lo aprendiste tú de modo innato. O sea, que hay un talento ahí que definitivamente va a progresar. Sí, sí. Nunca tomé, hace poco hice, algunos meses tomé clases de piano, pero creo que hoy en día no es necesario, o sea, sí, siempre lo recomiendo, pero creo que uno cuando lo siente y le gusta mucho, ya el oído te va acostumbrando a crear melodías y uno va entendiendo cómo se mueve este mundo. Bueno, y escuchando mucha música, efectivamente uno empieza como a aprender los patrones y cómo es la cosa. Y la tecnología ayuda mucho. Ya esto todo hoy en día te ponen las escalas y todo se facilita. De hecho, yo creo que no saber de armonía tiene sus ventajas, ¿sabes? ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntenme. Se puede crear cosas que alguien tal vez que sepa mucho está muy encasillado en seguir ciertas okay. reglas. Uh-huh. Y bueno, al uno no saber, a lo mejor crea cosas que no están permitidas, por así decirlo, y bueno, se crean cosas nuevas. Todo en el nombre del groove. Okay. He's telling us that he hasn't have like proper education per se, although that his music is very melodic and very synth-based. But the thing is that he believes that within not having that instruction, that kind of teaching, it has helped his production because he began to do those things that are prohibited, right? And that kind of thing will always give that extra groove to it that people would just love because he thinks that when you have a proper induction into music, you try to stay within the reins of the things that have to be. Entonces, ahora, esto efectivamente... Ajá, empezaste a producir y cómo lograste pues salir a flote, cómo llegó toda este famoso nombre a todas partes. ¿Cómo comenzó y todo fue, este viaje? Fue todo muy muy progresivamente, justamente. Fue okay. muy de a poco. Fui haciendo música y empecé a mandar los sellos discográficos y cada vez fui como escalando, encontrando mejor mi sonido, produciendo mejor y encontrando sellos discográficos más grandes. Pero creo que un salto fue cuando una anécdota media graciosa, pero encontré, me acuerdo una vez en Facebook el contacto de Nick Warren. Okay. Y
sin saber yo mucho, le escribí y le mostré una pista. Y resulta que le gustó mucho, él empezó a jugar y luego él mismo se puso a ver mis perfiles y encontró otras pistas que también le gustaban mucho y me las pidió para firmarlas. Así que ahí pude entrar a Hope Recordings, uno de los primeros sellos de Nick. Y ahí fue un gran impulso donde mi nombre como creció bastante y empezó a llamar más la atención. Okay, entonces ahí fue cuando Nick empezó a llevar el sonido tuyo al resto del mundo. Okay, so he says that when he started producing, he began to send his tracks to different kinds of labels, and curiously, he found Nick Warren's email on the web, and he just wrote to the guy, sent him a track. Nick loved it, and Nick began to listen to other type of tracks from him, and just signed him with some tracks and. Began in that way began his international career that everybody just started to play his tracks. Nick is a friend of the channel, so it's pretty cool for us to know this story. Un amigo, it's Nick Warren, acá del canal. Best email ever. El mejor email del mundo. okay. Wait, tell us. ¿Cuántos años tienes cuando cuando habla con Nick? Tenía más o menos 18, 19 años. Sí. Dude, yeah, very young. That's awesome. Sí. It's like, es como ver los sueños crecer así tan temprano. Muy chévere, muy... Y de la misma forma me pasó con Hernán. Un día yo empecé a tener mucha relación con un productor de Córdoba que se llama Luis Bondio, un viejo productor. Que ya pues, se retiró, pero fue uno de los pioneros en Córdoba que me dio mucha ayuda. Y bueno, él también me compartió en su momento el email de Hernán y bueno, de a poco fui mandándole cosas a Hernán hasta que, bueno, pude agarrar confianza con él. De repente empezaste a sonar en Resident y ya, despega. Sí, sí, no solo en Resident, sino me acuerdo que también Hernán en ese tiempo hacía los charts y también ahí aparecía. Okay, so yeah. Can you ask him what the can you guys talk about what the experience of being featured on Resident for the first time was like? Ah, sí, que cómo fue tu experiencia de haber salido la primera vez en Resident. No tengo mucho recuerdo porque ha sido hace mucho, pero creo que fue un track que era bastante deep, medio lento, que a Ran le gustaba poner esas cosas en el Resident. Y nada, o sea, yo siempre me ponía a escucharlo directamente en vivo cuando salía. Y bueno, empezó a sonar mi track y me acuerdo que ya después de aparecer la lista, lo primero que hice era contarle a mi hermano. Ya que pero que alcanzaste a escuchar en vivo, o sea, sonando el programa y tú escuchando tu track. Claro, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Increíble, me imagino. Y sí, cuando empieza a sonar es como decís, ¿es mío o no es mío? Y bueno... Ahí viene segundos ese son break, como, ¿será o no será? Y nada, finalmente es una alegría enorme tener ese apoyo y más cuando uno recién arranca. Claro. No, es algo increíble. Okay, so he's telling us that the first time he got to hear it live. So that was a cool experience. One of those things that he says that it's coming in, but he doesn't know still if it's his track or it isn't. And also at that point in time, Hernan used to do like top 10 charts. And he also featured Andrim in the top 10 charts. So it was like, you know, immediately he just went and ran off to his family and his friends just to tell everybody like, I got into Resident. I would literally be like, if I heard... my track coming in at a live Hernan show, I'd be like, am I tripping right now or is this actually happening, like in real life? Él dice que sí será. O sea, ¿cómo sería la experiencia de escuchar tu track por primera vez a Hernan poniéndolo en vivo? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y también, creo que es más fuerte que la de escucharla por radio o por Resident. Cuando la escuchas en vivo, necesitas mi canción porque... Realmente, bueno, las fiestas que toca Hernán son fiestas grandes, con grandes sonidos y de repente empezar a escuchar tu canción en esos sistemas, dices, wow, lo que hice o dónde llegué y ver
como esa misma canción que vos la hiciste en tu estudio, de repente está en la pista haciendo bailar a muchas personas. Y ver la reacción del público, claro. Sí, sí, sin exagerarlo, algunas veces se llega hasta las lágrimas y la emoción de sonar ahí. Sí, totalmente entendible. He's telling us that the emotion of listening to a live, like your track, being played live by Hernán in one of those big parties, and isn't just the reaction of everybody is just non-comparable, that at some points it just makes him want to cry because it just takes out his tears because it's very emotional, like something that he has in his studio, and suddenly it's like in this huge event with this big sound system, just everybody dancing and pounding. It's amazing. Sí, las primeras que escuché en vivo fueron en la primera fiesta que Hernán hizo en Forja, en Córdoba, que fue como la vuelta de Hernán, y yo había logrado firmar un EP con Sudbeat, y en la inocencia yo no me esperaba que... En verdad, no lo esperaba. No. Y si tú te lo pones a pensar, bueno, sí, capaz que era más predecible que iban a sonar porque era un EP que pronto... en Sudbeat, y bueno, Hernán lo venía usando y yo la verdad que no me lo esperaba, y empezaron a sonar los tracks y también esa vez Hernán eligió un remix que le había mandado para cierre, que fue el de London Grammar, que sí, claro, sí, fue totalmente increíble, y así mismo me dijo que sería bueno para cerrarlo, y yo tampoco lo esperaba porque pasaba la noche y yo decía, no, ya está, no lo va a usar. Y de repente lo usó para cierre y fue como muchísima emoción. Sí. Tal cual, no lo podía creer, me abrazaba con amigos y no. No, qué increíble. Okay, he's telling us like the main event in which Hernán played one of his tracks was when Hernán went back to Argentina. The thing is that Hernán lit in Barcelona for a huge amount of time with his families. And when he came back to Argentina, he made a big event at Forja. That's like the main event that Hernán does every year. In Córdoba, it's like, dude, it's that is amazing. It's like 35,000 people dancing in a huge place. Like, but kind of like a club style kind of thing. It's amazing. People can watch the videos on YouTube. It's amazing. And Hernán, and at that time, Andrin had signed an EP for Sudbeat, but he says that in his innocence, he didn't imagine that Hernán would play the track in the party. And not only did he play the tracks from the album in the party, but he had also given him a bootleg, like from London Grammar, like a bootleg that he did. And Hernán told him, oh, it would be a very cool track to play. And as the night progressed and he didn't listen to the track, he was like, okay, he's not going to play it. And suddenly Hernán closed the set with his track, like little tears in his eyes. It's amazing. I can only imagine. No me puedo ni siquiera imaginar la emoción. And he says that he's with his friends and everybody just like in this thing. It's amazing. Increíble. Increíble, amigo. Ahora, yo he visto bastante que estás, ya casi tienes pasaporte mexicano, pasas mucho tiempo tocando en México, lo que me parece increíble también. Sí, háblanos sobre esa experiencia, o sea, ¿cómo te trata el público mexicano? No, de hecho todo empezó cuando, durante la pandemia, quedé varado en México sin poder volver a Argentina. Iba por 2 o 3 meses y resulta que ya después de pasados esos 3 meses no podía volver para Argentina. Así que terminé estando 9 meses en Argentina y en México, perdón. 9 meses en México y nada. Ahí fue como que empecé a conocer un montón de público, de gente, de productores y bueno, fui haciendo mi carrera y mi tour ahí. Entonces, por eso siempre que voy ahora hago un extenso tour y toco por varios lugares porque... simpaticé mucho con la gente de México y bueno, es un buen lugar para jugar Progressive, la verdad que me encanta. Y cada vez tiene más lugares nuevos para conocer y donde hay bastante escena. Así que nada, trato de ir por lo menos una vez al año a México. Okay, well, the thing is that I always see in his in, in,
in his profiles that he plays a lot in Mexico. And he's telling me that it all started when he went to do a tour in Mexico for like a month, 2 months, and suddenly the pandemic hit and he had to stay in Mexico for 9 months. And that way he got to meet like a lot of producers and a lot of the public and played everywhere. So now that he goes at least once a year and just does like a whole tour all around the country. That's really cool. It's like a second home. Es como una segunda casa, ¿cierto? Termina siendo. Exactamente. Ya dice, ya llega y dice, órale, cabrones. Apenas llego a México, voy directo a comer tacos. Ah, es que delicia, los tacos son increíbles. You like tacos, Will? I love tacos. Me encanta, me encanta. Will vivió en Los Ángeles, así que él tuvo seguro bastante contacto con la cultura mexicana. You lived in LA, so you had a lot of contact with. Sí. With and my the Mexican area, culture, man. My area on the Jersey Shore, where I went to high school, was like a third Latino population. So okay, it was. Always super cool. Very diverse. Okay, no dice que el área donde él vive, aún hay bastante comunidad mexicana, entonces como que tuvo mucho contacto con la comunidad latina. Yeah. Okay, entonces estás ahora viajando por el mundo, estás produciendo bastante. ¿Te gusta producir más solo o te gusta también colaborar? No, generalmente me gusta producir mucho solo. Tengo ya bastante hecho, muchas producciones hechas que van a salir pronto. Pero bueno, uno pasa mucho tiempo por ahí encerrado solo en el estudio y a veces está bueno incorporar algún amigo o algún otro talento. Hice muchas colaboraciones nuevas con un chico que es un cantante de acá de Buenos Aires, que tiene una voz increíble. Hicimos un cover de Rufus Du Sol. Oh, nice. Él fue la voz y así que está muy bueno. Y bueno, hicimos algunas pistas más que van a salir pronto en los próximos meses en algunos sellos importantes. Ah, qué bien. So I'm asking him if he usually likes to produce alone or he likes to collab, and he's telling me that sometimes he usually prefers to produce alone and that he sometimes collabs with somebody, and that there is this amazing talented singer in Buenos Aires that he's working with right now, that they produced some tracks, and they, in fact, they did a cover of a Rufus the Soul song that pretty sure some of what that and some others are gonna come out next in some labels. So eso es increíble, amigo. Y eres muy famoso por los bootleg, obviamente. O sea, todos los blogs se vuelven locos cada vez que pones un bootleg, como yo comencé hablando del que hiciste de Yoto, que por supuesto Hernán culminó el set de Forja el primer día con ese track. Yo lo recuerdo cuando yo lo escuché, casi ya me levanté a bailar aquí en mi cuarto como loco, o sea, increíble. Porque ¿cómo empezaste a incursionar en este mundo tanto del bootleg? ¿Qué es lo que te gusta tanto? Y creo que uno de los primeros fue el que hice de Londrograma. Uh-huh. Es una banda que soy muy fanático y bueno, quería hacer algo con esa banda y bueno, ahí fue cuando me salió ese remix y bueno, empezó a sonar por todos lados y bueno, cada vez fui haciendo más, después Hernán me pidió algunos que hiciera, me tiraba algunas ideas. Okay. Y fue cuando bueno, cada vez fui haciendo más y más y bueno, hoy en día 3 de cada 10 producciones que hago son bendis o bootleg. Me gusta modificar mucho la música, darle como mi estilo y bueno, siempre me gusta usar bandas de todo tipo, así que... Bueno, y bueno. Precisamente yo creo que una vez vi una entrevista de Hernán donde él decía, no, tengo una idea, me gusta mucho esa canción, yo se la tiro a Intrigue, me dice, hey, hazte esto y mira esto, y de pronto, así como que el outlet ahí enseguida para los grandes bootlegs. Okay, sí, so sí, me gusta mucho remixar y bueno, creo que se me da como alguna facilidad para hacerlo y bueno. Es como una perspectiva muy diferente, ¿cierto? Porque ya como que la idea principal está ahí, es como fusionar y volverlo a lo que tú crees que podría ser de tu agrado como tal y que podría gustar a los demás. Exactamente, exactamente, sí, sí. Okay, so I've asked him about
Well, his backstory with these amazing bootlegs that he has, because they're just amazing. And he's telling me that out of 10 tracks that he does, he makes like 3-4 bootlegs. And usually what has happened is that Hernan comes to him like, hey, you should do a bootleg of this track. It should be like this or maybe like that. And he goes like, okay, let's do it. And the first one that he did was the London Grammar bootleg that is just fantastic. Ese bootleg de London Grammar está en tu SoundCloud, si recuerdo bien. Sí, está en. Sí. Okay, you can listen to that in SoundCloud. It's that London Grammar bootleg is amazing, man. I have a question. Yeah, Tom. When it comes to bootlegs, which I understand, it's like you don't have the rights to the music, but you want to make your edit to it and then you give it out for free. But my question is, are you working with the original producers of the tracks? Are you receiving stems or are you just like listening, sampling and making this thing from scratch yourself? Okay. Que si los bootlegs tú, ajá, como no estás generando dinero con ellas como tal, sino que son trabajos que tú quieres hacer más personales, si tú estás trabajando directamente con los artistas, recibiendo los stems, o si estás tomando como samples de las canciones y haciendo tú las melodías. Sí, siempre trato de trabajar con canciones que de donde puedo extraer samples. No siempre se puede, pero hoy en día existen muchos plugins y programas como para extraer samples de diferentes canciones, así que no, nunca se me dio de poder obtener los samples directamente de alguna banda o directamente. Pero siempre trato de encontrar canciones o versiones donde puedo extraer samples con los cuales trabajar. Bueno, hoy en día también se encuentran muchas páginas que tienen pues las acapelas y todo, claro, y sí, un sí. Poco más trabajo. No, he says that unfortunately he hasn't been able to work with artists directly to receive the stems. That usually nowadays we just use this technology. Like there are a lot of plugins that will separate these stems and he'll just make his melodies and produce with everything that he can sample. He says that sometimes some tracks aren't able to be sampled, but he works with whatever he can. So cool. I think it's so like badass. It's just like sí. Doing the best you can. No, no, sí, que es algo increíble, que es hacer lo que más te gusta con esto. Y ahora estás viajando por el mundo. ¿Hay algunos lugares en el mundo en los que te fascina llegar a tocar, además de México, obviamente? ¿Como qué comunidades o qué te sientes increíblemente bien con el público? Y siempre el público latinoamericano es como tocar acá en casa, como en Argentina, ya sea como México, Colombia, Perú, Brasil, siempre es lindo tocar ahí porque se siente una calidez parecida al público de Argentina. Oh. Pero siempre también nuestra música suena muy fuerte en algunos lugares de Europa y eso también está buenísimo. Así que bueno, como no sé, sé que en Budapest siempre nos reciben muy bien, son gran fanáticos el Progressive o en Amsterdam, así que okay, pronto tengo programado ir para allá pronto. Excelente. No, he says that I was asking him like if there are any other places that he likes to play like and internationally, like what type of place or what type of country does he feel like the public is amazing? He says that in Latin America, most of the countries, but especially in Peru, because, and I've heard about this, about the Peruvian underground scene that is just amazing. And he says that it has like the same kind of warmth that the Argentinian public has, and also places like Amsterdam and other countries in Europe, in Budapest also. So it's that the whole progressive sound. Entonces, el sonido argentino está teniendo un gran impacto hace ya varios años en lo que viene siendo este progressive en el mundo, porque es increíble el sonido argentino, la progresión que tiene, la velocidad. Creo que, como dijo Hernán una vez, él cree que es el son latino, el groove latino que tenemos de buscar ese patrón. ¿Cuáles fueron tus influencias para eso? Bueno, ya saben cómo. También lo adivinarán, mi mayor influencia para esta música es Hernán. Cada vez que voy a un show de él, te das cuenta de la música, de cómo innova y bueno, lo que funciona y lo que no.
Y entonces yo siempre trato de hacer ese tipo de música con mucha como decirte, para bailar, que tenga melodía, que combine la melodía con el groove. Eso es mucho lo que marca Hernán. Así que, bueno, una influencia muy grande es él, y también Monique, y Warren también es muy parecido. También soy muy amigo de Mansur, que es uno de mis artistas favoritos también, y siempre que ellos vienen para acá a tocar, siempre trato de ir como para ver qué está haciendo, y bueno, le comparto mi música. Bueno, siempre está bueno estar ahí. Qué bien, qué bien. Okay, so I'm asking him about his influences, and he's telling me that, of course, his biggest influence is Hernán Cattaneo, like just the way that he grooves and he plays, and watching him live, it's one of those things where he's always learning, like what works, what doesn't work, what type of melodies are coming in, what type of groove is coming in. And also, well, Nick Warren, that he has had to have the pleasure of being like very good friends, and Guy Mansur, that he says also that he's a very good friend that he's always sharing music with and learning from them. And in terms of producers today from your generation, who are some producers that you really enjoy, whether they be friends or people you haven't met yet? Bueno, y de tu generación de productores, ¿cuáles tú disfrutas, así sea que los conozcas o no los conozcas, en cuanto a sus producciones y su música? Bueno, sí, la verdad que hay muchos jóvenes talentos que están haciendo muy buena música. Te podría nombrar algunos como grandes amigos, como Ezequiel Arias, que está haciendo una música muy, muy innovadora y está sonando por todo el mundo. También otros amigos como Nicolás Rada, Bounder, Mariano Mellino, que está por todo el mundo también girando, están haciendo cosas muy interesantes. Y si no, también, bueno, están surgiendo nuevos talentos como Juan Ibáñez, Sebastián Sellares, Iván Aliaga, están haciendo cosas muy, muy lindas, y están empezando a, uno los vas encontrando en sellos ya importantes, entonces vas viendo cómo van creciendo ellos mismos. Okay, ¿y tienes de pronto algún otro artista o productor internacional que te encante su sonido? Tamir Aleph, hay uno que he escuchado mucho hace poco, que es Tamir Aleph, que es de Israel, creo, que es muy bueno. La verdad que ahora no, soy muy malo para los nombres, pero tengo muchísimos música nueva que uno va encontrando en las promos y va a decir, este artista no lo había escuchado nunca, y realmente es muy bueno. ¿Y alguien que nunca falle un set tuyo, que siempre está música de él ahí, quién es? Y de Ezequiel siempre hay algo. Que hace música que es muy para el baile y para la pista, siempre está muy bien. Me gusta mucho la música de Sebastián Lesser también. Siempre meto algo, así que sí, Sebastián es increíble, indiscutiblemente, y Ezequiel, pues ni hablar, obviamente. André, cuéntanos, tienes, bueno, efectivamente te voy a preguntar, pero ya creo que me imagino la pregunta, ¿y quién es tu DJ favorito? Hernán. It's like we already know the answer, right? It's like it's Hernán. Es realmente así, porque cada vez que lo voy a escuchar siempre me sorprende y siempre digo, wow, la vez pasada estuvo muy bueno y esta vez lo siento mejor y cada vez mejor. Y la verdad, cierto, que es así, no, sí, es verdad. O sea, yo siento que cada vez esos sets de Forja son mejores, es increíble. Y más allá de la confianza que tenga con él o no, siento que es el mejor DJ que hay, o el que más me gusta. Es increíble, Hernán tiene un talento impresionante. Will, do you want to ask him something? That I see you like you're cooking some kind of question. No, I'm like kind of following along, so I'm just having fun listening along. So keep going. Okay. And ahora, estamos hablando de todo este tipo de producción. Yo siempre veo que tú manejas, efectivamente, tenemos mucha tecnología hoy en día, pero veo que tú tienes tu synth, ¿verdad? Tienes tu Prophet. ¿Te gusta mucho, pues, la producción análoga? Sí. Hay veces que, bueno, lo análogo resulta un poco difícil aquí en Argentina, pero bueno, de a poco uno va pudiendo adquirir ciertas cosas y, bueno, tengo un synth que es el Prophet 6 Sequential,
Excelente. Realmente excelente. Es increíble. Y es increíble para el Progressive. La verdad que yo creo que si alguien puede comprarse un synth que es para hacer Progressive, es este. Es bastante completo, tiene muchísimas cosas y realmente se nota el cambio cuando alguien hace algo análogo versus lo digital. Cambia muchísimo y se siente la diferencia en la pista, realmente se nota mucho. Y eso cambió hace poco. Bueno, hace poco lo tengo y la verdad que le estoy sacando mucho trabajo, así que está bueno. Ah, qué bien. I'm asking him if he prefers to work with analog or with digital, and he's telling me that in Argentina it's a little bit difficult to find or to work with analog per se, but he bought like some short time ago, he bought a Prophet 6 that is an amazing synth, and he's been producing with it. And he says that in the dance floor, you can notice the difference when something is made through analog and in comparison to something being made through digital. So, no, la verdad es que la calidez y el sonido analógico añaden muchas cosas que definitivamente pues transportan en el sentido de la música. André, hay algo que nosotros siempre hacemos en este canal y es que tenemos una pregunta que, well, you want to do the question? Come on, do the question in English. Your question, man, of course. Okay, so my question to you, it's a simple one, but we ask everyone. Progressive is not just a genre. It can be like a philosophy about the way you look at music. It encompasses everything from bringing different genres together to the literal progression of a track that we built. You're an artist who doesn't have an orthodox education in music. You follow your own progression through these tracks. I'm wondering, what does progressive mean to you? Okay, la pregunta que siempre nos hacemos es que el canal, como sabes, se llama Super Progressive, pero ya hemos empezado a ver que la filosofía progresiva no es solo un género, está en todo, en la música, en cómo construyes, en cómo creas, y efectivamente pues en cómo se va guiando tu vida, ¿verdad? Cómo se va generando progresivamente. Entonces la pregunta que te queríamos hacer era, ¿y qué es el progressive para ti? O sea, ¿qué es progressive para ti? Tú escuchas la palabra, ¿y qué es para ti? Bueno, para mí el progressive lo es todo. Es mi trabajo, es mi pasión, es también mi forma de vida. Soy una persona muy tranquila. La verdad que el progressive, la verdad que me cambió la vida. Encontré un camino, un propósito y nada, es todo para mí. Okay, he says that it's everything for him. That it's just his way of life. He's a very calm person and he feels that it's music. It's all related within his life. That everything is progressive. Yo también. Well, man, you're a natural speaking Spanish. I haven't heard you speak Spanish, man. It's like a whole surprise. Yo nunca lo había escuchado hablar español la primera vez. Para la próxima entrevista, seguro ya él hace las preguntas. La hace él solo. The next one you're going to do alone, man. Yo comprendo más palabras que yo than what I thought, bro. Like, I'm following along. So this is awesome. Okay. Thank you. Okay, estás entendiendo. Muy bien. Amigo, ¿hay algo que le quieras decir a la comunidad latina? ¿Algún mensaje? ¿Algo que te quieras expresar? Bueno, que me gustaría decirle gracias por el apoyo que siempre nos dan a nosotros y se va notando cómo va creciendo todo y el cariño que siempre nos mandan a todos los productores por la música que hacemos, por los shows y la verdad que siente mucho el cariño de Latinoamérica a nuestro estilo. Y siempre estoy contento de visitar gente nueva y ir a países de Latinoamérica, que donde la verdad que uno lo reciben como en casa y se siente mucho la calidez del público. Excelente. Well, that's his message to all the Latin American community. And Andrin, thank you very much, man. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por tu música. Continúa en ese camino que por supuesto es increíble. Sabes que tienes siempre un fan en mí y seguiré acosándote ahí en las redes sociales como siempre, apoyando en lo que pueda con mucho amor, mucho cariño. Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente día, amigo. Well, you want to say something? You want to
Gracias. Muchas gracias. I'm excited to spend my afternoon listening to more and more of your music. So thanks a lot for coming by. And this was an unbelievable start to our Spanish speaking series. So thank you. Ah, bueno, y a todo el público en español, como siempre, si tienen algo que comentar, si les haya gustado o no les haya gustado algo, den like, share, follow, presionen la campana. Esto hace que crezcamos como comunidad, porque estamos trayendo cada vez más gente para poder todos unirnos en todo este sentido del progressive. Los enlaces a todos estos sets, el canal de Antri, por supuesto, en SoundCloud, todo estará adjuntado acá al final. Síganlo, apóyenlo, por supuesto, escúchenlo. Es increíble, increíble. As always, as you know, everybody, all the links are down here. Just follow, share, like, comment. If you like, if you don't like, whatever, just comment. We want to get everywhere. Hit that follow button. If you haven't hit that follow button, I mean, well, come on, man, what are you doing? What are you doing? And as always, stay true, Andrew. Stay progressive. Gracias, chicos. Gracias. Thank you. Gracias.